Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alegre la mañana que nos habla de ti. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus dolores, le confías la tierra y a la tarde la encuentras, rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas, y estás de cuerpo entero los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas, capítulo 2. Hay de los que traman el crimen y planean pérfidas acciones en sus camas. En cuanto apunta el día, las ejecutan. Porque tienen poder, desean campos y los roban, casas y se apoderan de ellas, oprimen al cabeza de familia y a los suyos, explotan al ciudadano y sus bienes. Por tanto, esto dice el Señor: yo también tramo contra estas gentes un mal del que no podrán apartar el cuello y no andarán con la cabeza alta, pues serán malos tiempos aquellos. Aquel día les dedicarán una sátira, se cantará una elegía que diga: estamos totalmente perdidos, pues se reparte el lote de mi pueblo. ¿Cómo se volverá hacia mí para restituir nuestros campos que ahora está repartiendo? Por ello, no tendrán quien te eche a suertes un lote en la asamblea del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comenzamos hoy la lectura del libro de Miqueas y es muy importante que conozcamos algunos elementos generales de este profeta. La palabra Miqueas en hebreo significa ¿quién como Dios? Este libro fue escrito hacia el siglo VIII antes de Jesucristo. Tiene en total 7 capítulos este libro de Miqueas. Es un libro interesante para leerlo. Sabemos todos que los profetas en el Antiguo Testamento están clasificados en profetas mayores y menores. Entre los profetas mayores encontramos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel. Dentro de los profetas menores encontramos también a Miqueas. Les recomiendo que ustedes puedan leer todos los 7 capítulos del libro de Miqueas. Sabemos que la palabra de Dios fue revelada y escrita en un contexto social y cultural. Por personas concretas, hombres y mujeres, familias, situaciones políticas, económicas, militares. Todo eso tiene que ver con la revelación. Porque la revelación de la palabra de Dios se da en la historia de nosotros, de los seres humanos, de nuestros pueblos. Tenemos que recordar que en el tiempo de Miqueas había dos situaciones muy dolorosas que hacían sufrir al pueblo. Primero, la invasión de Asiria. Asiria viene y está invadiendo los pueblos vecinos con todo su poderío militar. Pero también, internamente hay una problemática dentro del pueblo de Israel. Una problemática que tiene que ver con la corrupción de parte de los gobernantes, de parte de los que imparten justicia. Existían además muchos falsos profetas que se aliaban con los políticos de turno, que se aliaban con los comerciantes para explotar, para engañar. Y además existía un culto que estaba desligado de la vida, un culto sin justicia social, un culto vacío. Y allí el profeta empieza su misión. Es un campesino. Es un hombre de Dios, es un llamado y enviado por Dios, y va en nombre de Dios
con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios, a predicarle al pueblo, a llamarlo a la conversión, a denunciar todo aquello negativo, doloroso, corrupto y pecaminoso que se está viviendo dentro de la sociedad de Israel, lo que se está viviendo en Jerusalén y todas las consecuencias que esto puede traer personal y socialmente para el pueblo. Es así como nos encontramos con una de esas primeras denuncias, y esta denuncia va dirigida en el capítulo 2 de Miqueas a los que traman el crimen y planean pérfidas acciones. ¿Quiénes son ellos? Toda la sociedad está tramando crímenes, está planeando acciones pérfidas, está buscando el daño y el mal. El profeta hace con claridad su denuncia, está diciendo que hay abuso de poder. Los que planean estas acciones las ejecutan porque tienen poder. Es un abuso del poder, donde resultan damnificados especialmente los pobres, los más necesitados. Mire lo que dice y denuncia el profeta Miqueas en el capítulo 2. Desean campos y los roban, es la acumulación de tierras. Desean casas y se apoderan de ellas, es la utilización del que está pasando momentos difíciles en su economía y por lo tanto embargan sus bienes y terminan perdiéndolos. Oprimen al cabeza de familia y a los suyos, explotan al ciudadano y sus bienes. Todo esto lo está denunciando el profeta y todo eso sucede en la sociedad de Israel. Esa situación caótica, esa situación de desorden, de falta de ética social, de falta de moral en el trato entre las personas y de ese abuso y aprovechamiento del poder de parte de los poderosos frente a los humildes, es lo que está denunciando el profeta. En nombre de Dios lo está haciendo y lo está haciendo con valentía. Eso debe ser muy incómodo para los de su tiempo. Algunos escucharán con agrado al profeta, pero otros tendrán miedo. El profeta no tiene miedo, porque el profeta obra con la gracia del Espíritu Santo. El profeta obra en nombre de Dios. El profeta, cumpliendo su misión, denuncia el pecado personal y el pecado social. Hay pecados personales que los reconocemos todos nosotros, pero hay pecados sociales que nadie quiere reconocerlos, que nadie quiere asumirlos, y sin embargo, esa clase de pecados hace mucho daño a pueblos enteros, a familias enteras. La palabra de Dios hoy nos ilumina también para nuestro tiempo. Es que la palabra revelada por parte del Señor, la palabra viva que el Señor nos ofrece cada día por medio de su iglesia, esa palabra que la servimos en la Eucaristía como pan de la palabra para luego prepararnos para el pan de la Eucaristía, nos está diciendo Dios conoce el pecado de su pueblo y lo denuncia a través de sus profetas. Además, el profeta le está diciendo al pueblo que el pecado trae consecuencias. Eso debemos tenerlo nosotros muy claro. Algunos dicen, yo puedo cometer el pecado, lo importante es que no me lo descubran. Yo puedo cometer el pecado, lo importante es que nadie lo sepa. Todos lo saben, Dios lo sabe, y tu Padre que ve en lo secreto, te lo pagará. Y entonces lo que estamos diciendo es que el pecado así no se descubra, sin embargo, tiene consecuencias personales y sociales. El profeta le está diciendo al pueblo en nombre del Señor, yo también tramo contra estas gentes un mal. ¿Y en qué consiste ese mal? El castigo que no viene de Dios, sino que es un castigo que ellos mismos lo han construido con sus equivocaciones, con sus pecados. Y aquel día, ese pueblo que no cambiaba, ese pueblo injusto, ese pueblo pecador, tendrá que escuchar una sátira, es decir, una burla de parte de los otros pueblos y de parte de las otras naciones, pero además tendrá que presentar una elegía, un lamento, donde ellos dirán, estamos totalmente perdidos. Ahora bien, si nosotros leemos todo el libro de Miqueas, nos encontramos con que hay una luz de esperanza. Dios siempre le da una segunda oportunidad tanto a las personas como a las sociedades, y esa segunda oportunidad es necesario aprovecharla. Si nosotros y nuestros pueblos, escuchando esta palabra de Dios, nos decidimos a aceptar que somos pecadores, nos decidimos con humildad a reconocer que nuestros dirigentes han cometido pecados y que la consecuencia que trae el pecado social es el atraso de nuestros pueblos. El pecado social trae consecuencias en la economía, en el desarrollo integral, en el medio ambiente, en todos los aspectos de la vida, de los pueblos, de las culturas y de las sociedades. Cuando reconozcamos nuestro pecado, tendremos también la posibilidad de ver una luz de misericordia, una luz de esperanza y una posibilidad
de reconstruir la vida de nuestras sociedades y de tomar un mejor rumbo en la historia de nuestros pueblos. Esa historia es una historia de salvación. La llamada del profeta es: acepte el error, pueblo de Dios. Acepten el error, sociedades de todos los tiempos. Cambien su manera de vivir, denle el puesto a Dios y con Dios en medio, con Dios en la historia, encontrarán paz. Salmo 9. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? En su soberbia el impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloría de su ambición, el codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia: no hay Dios que me pida cuentas. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el zaguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. Pero tú ves las penas y los trabajos, tú miras y los tomas en tus manos, a ti se encomienda el pobre, tú socorres al huérfano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12. En aquel tiempo, los fariseos al salir planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará. Hasta implantar el derecho, en su nombre esperan las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al Señor Jesús lo critican porque sus discípulos arrancan espigas en día de sábado y porque comen. Y el Señor aprovecha para explicarles que allí hay alguien más que los profetas, que es el Hijo de Dios. Y les está diciendo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y entonces los oyentes, los judíos, aquellos que son recalcitrantes, que son duros en su religión, que no aceptan a Jesús como el enviado de Dios Padre, empiezan a planear cómo acabar, cómo atentar contra la vida de Jesús. Están planeando quitarlo del camino. Les está haciendo estorbo, les hace daño, su predicación no les gusta, no tienen el corazón abierto para el reino. Están dispuestos a acabar con este profeta que habla con autoridad, que ama a las personas, especialmente a los pobres, a los pecadores, y que está sanando a los enfermos. Jesús se entera de este plan, de este complot contra él, de esta manera como están los fariseos preparando el homicidio de Jesús, y por eso se marcha de allí. Él es prudente, él sabe que no ha llegado la hora, él sabe que tiene que cumplir una misión en nombre de Dios Padre. Se marcha de allí y muchos lo siguieron. Y dice el Evangelio en el capítulo 12 del día de hoy que Jesús va curando por el camino, él va sanando. Pero es hermoso lo que dice el evangelista Mateo hoy. Dice que así se cumplió lo que ya había dicho el profeta Isaías: miren a mi siervo. Se refiere al siervo sufriente de Yahvé, allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Se está cumpliendo ese siervo sufriente que en medio del dolor se entrega por amor y que salva al pueblo. Es ahora el rostro del Hijo de Dios, el rostro de la misericordia encarnado en la Virgen María y que viene a darnos la salvación. Y lo llama el profeta: mi elegido, mi amado, mi predilecto. Qué hermosa forma de llamarlo. Lo llaman así en el Antiguo Testamento, previendo que va a llegar el Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él es el elegido de Dios, el amado de Dios, el predilecto de Dios. Pero no lo están sintiendo así los fariseos y por eso quieren acabar con él.
Pidámosle al Señor que cuando nos sintamos perseguidos, cuando nos sintamos rechazados, nosotros recordemos que a Él lo rechazaron, pero que Él nos acepta, nos acoge, nos acompaña y nos fortalece. Que el Señor bendiga nuestras vidas en el día de hoy, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios.